Vamos a empezar repasando un poquito de dónde viene Javier García, de dónde le vienen las ganas de estudiar arquitectura, creo que en Sevilla, ¿verdad? ¿Cómo Sí. fue el empezar la carrera y qué recuerdos principales tienes de aquella época? Bueno, pues la verdad es que a mí desde pequeñito siempre pues, me ha gustado mucho el tema de maquetas, construir con los Legos, transformar cosas, mecano. Bueno, creo que me nace un poco desde pequeño. Entonces, bueno, surgió la oportunidad. A mí realmente me gustaba más arquitectura técnica. Y acabé por arquitectura, porque me dijeron, oye, pues arquitectura que es un poco más completo. Bueno, y acabé por ahí. Y muy contento porque fue una experiencia, la hice en Sevilla, pero luego tuve también experiencia de irme de Erasmus práctica, y fue, bueno, la parte de educación, aunque todavía la tengo muy, muy cercana, pero fue una experiencia maravillosa. Vamos, tengo compañeros de Sevilla, ahora no estoy en Sevilla, ahora trabajo vivo en Valencia, pero bueno, mantengo el contacto con muchos compañeros. Y bueno, muy bonito, aprendí mucho. Claro, te entras en una carrera que te imaginas una cosa y luego sales transformado, ¿no? En otra cosa. Entonces, contento. Luego de ahí me fui a Pamplona, cerquita de donde estáis vosotros. Me hice un máster y ahí ya, pues, eso fue otra visión completamente diferente. Sí, en Sevilla conocí un poco la parte más técnica, en Pamplona conocí un poco la parte de investigación, de historia, de crítica y de, bueno, y de un poco más de pasión, todavía más pasión por la arquitectura. Pues fue, la verdad, una experiencia maravillosa, la de Pamplona también. Conocí a muchísima gente también de Latinoamérica bueno, luego pude colaborar con diferentes arquitectos allí y fue una experiencia también muy bonita. Pero la parte educativa, la verdad que es genial. ¿Y de profesores, qué recuerdos tienes de algún profesor de tanto de Sevilla como de Pamplona? Pues de Sevilla, a mí me cambió mucho la manera de ver la arquitectura, Pepe Morales, que bueno, tiene un estudio que se llama MGM, bueno, es bastante conocido, creo, y la verdad es que fue como un cambio, ¿no? Porque la manera de impartir las clases, la manera de proyectar, o sea, ya te permitía ver cosas diferentes a lo que habíamos visto con otros profesores. Y luego en Pamplona tuve la suerte de conocer arquitectos como Aires Mateu o Solano Benítez o Tuñón, pero bueno, me quedo con Solano Benítez porque, bueno, una persona impresionante, ¿no? Llena de energía, te envuelve con su discurso y muchas veces no sabes ni lo que está contando, pero está ahí embobado escuchándome. Entonces, con Solano Benítez me lo pasé impresionantemente bien. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Pero me quedo con esas dos figuras, con Pepe Morales en Sevilla y con Solano Benítez en Pamplona. Muy bien. Y creo que en Pamplona también estuviste colaborando en el estudio de Tabuenca LH, ¿verdad? Sí, luego, pues a raíz del máster, pues tuve la oportunidad, bueno, conocí a la trayectoria de Tabuenca LH, que tiene proyectos también que a mí me gustan mucho, y surgió la posibilidad de colaborar un tiempo con ellos y estuve allí con ellos. Tuve una relación muy estrecha con Jesús Leache, que todavía, bueno, mantenemos el contacto y nos intercambiamos correos, y bueno, fue también, bueno, vive la arquitectura, bueno, y el Palacio Condestable, por ejemplo, que está en Pamplona, que ese proyecto, Lorenzo, ¿cuántos arquitectos han llegado a Pamplona y se han quedado con que ese proyecto es como el proyecto estrella, ¿no? De la ciudad? Porque quedan maravillados. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, conocer de primera mano cómo surgió. O sea, yo les preguntaba muchísimo, oye, ¿y esto cómo surgió? Los referentes, bueno, aprendí mucho también de ellos. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, un estudio que yo comparto exactamente la misma opinión que tú, que es tan bueno? O sea, lo mires por donde lo mires, son buenísimos. En realidad, a un nivel nacional, ya no internacional, sino nacional, son tan poco conocidos. Yo antes de empezar con ellos, un compañero me dijo, son muy buenos arquitectos, pero se prodigan poco, o sea, se venden poco. Y yo creo que es un tema generacional. Tienen su página web, pero no tienen redes sociales. Entonces creo que hay falta, bueno, en el caso de Tabuenca LH, quizá si ellos se prodigaran o dedicaran un poco más al tema de comunicación, con el mismo cariño,
o incluso igualando un poco el cariño con el que dedica la arquitectura, pues sería un, bueno, tiene un poder comunicativo bestial. Entonces, pero yo creo que es por un tema generacional. Son dos arquitectos ya, pues, de una generación mayor, bueno, no son, viejos, pero quiero decir que no son jóvenes, Lorenzo, pero bueno, que sí. Que a lo mejor no ven las posibilidades tan grandes que puede tener la comunicación. Entonces, creo que es por eso. Bueno, pues yo te animo en uno de esos correos que le mandas a Jesús, que le animes. Yo en su día estuve hablando con ellos, como hace 3 o 4 años, también alguna vez, y se animaba, pues un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? Pero como un ejemplo de estudio buenísimo, que en Pamplona además, concretamente hay varios como ellos, que dices, madre mía, es que estos tienen joyas que no se conocen, ¿no? Pero bueno. Correcto, correcto. Igual que Pereda Pérez, pues es lo contrario, ¿no? Pereda Pérez es un estudio genial, yo siempre voy aquí por Valencia, donde estoy prodigando, voy lanzando, oye, pues conocí a Pereda Pérez, oye, no, pues, entonces voy, Otahuén Caliachi, y todos quedan sorprendidos por la calidad. Pero, por ejemplo, Pereda Pérez sí dedica también, bueno, tiene perfil en Instagram, en Facebook y Twitter, y el caso como contrario. Y supongo que aprovecharán esas oportunidades, seguro que les salen oportunidades. Muy bien, muy bien. Y hablando de visibilidad, de identidad digital y demás, otra de las cosas que hiciste por aquella época, ¿no?, fue hacer nuestro propio curso de identidad digital. ¿Qué recuerdo tienes de aquellos 10 días? Que solo son 10 días, ¿no? Y de repente, bueno, pasan cosas, ¿no? Fue ahí en Navidad, casi en Navidad de 2016, y yo ya os seguía la pista. Yo empecé a seguir la pista porque publicabais también muchos concursos de libros, de Arquia o de TC. Uh-huh. TC Cuaderno, que ahora conozco, están aquí en Valencia, y me llevo genial con... Ayer mismo por la noche estuve con Guillermo y estuvimos hablando de... Oye, te nombraré. Bueno, aquí ya te he nombrado, Guille. Y entonces conseguí ahí varios sorteos de vuestro blog. Oh. O sea, me llegó, hay una de la casa Amancio William, de Argentina. Bueno. Pues se lo gané porque os hice una crítica de vuestro blog y los puntos que podíais mejorar. Y entonces ahí ya pues os seguí la pista y hice el curso de identidad digital. Bueno, el curso de identidad digital fue una maravilla. Yo me lo pasé pipa. Estaba también Carlos Bento en ese curso y la verdad que era mucha risa. Y aprendí muchísimo porque ahí te das cuenta la potencia o lo que habéis conseguido vosotros con el tiempo y lo que dedicándole y a la comunicación, pues se puede conseguir. He intentado desde entonces trabajar la comunicación. Lo único que me falta... aquí me vas a reñir, me falta por el blog, la página web blog que personal que todavía no he tenido tiempo, han pasado ya 3 años y todavía no he tenido tiempo de hacerlo, Lorenzo, pero bueno, lo conseguiré. Bueno, efectivamente, te voy a reñir porque ya te he reñido otras veces. Pero también, fíjate ahora, si yo me viese ahora el curso que hicimos hace 4 años, también me reñiría a mí mismo por la de cosas que todavía no explicábamos. Era curioso, o sea, ya llevamos bastante tiempo en la red, desde el 2009, pero claro, lo enfocábamos mucho como al tema del blog, precisamente, como muy centrados en el blog, ¿no? Y ahora lo hemos abierto muchísimo el curso, metemos muchas cosas más multicanal y creemos que ahora es mucho más completo, ¿no? Porque si no, quizás enfocábamos demasiado a repetir nuestros pasos. Y nuestros pasos a veces nos sirvieron a nosotros, no tienen por qué servir a otra persona. Entonces ahora estamos como cuidando muchísimo más esos matices. Y el curso en ese sentido yo creo que está mejor, ¿no? Pero sí que me gusta mucho el haberte seguido. Y de hecho también en Plataforma Arquitectura escribiste unos cuantos artículos, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, pues como el curso de identidad digital fue un curso catalizó, o sea, cambió mi forma de ver la vida, pues ahí empecé a moverme y entonces tuve la oportunidad de entrar en Plataforma Arquitectura. Que fue una experiencia también, pues imagínate, ¿no? A mí que me ha encantado siempre el tema de la difusión y poder contar la arquitectura a través de artículos, a través de, bueno, las redes sociales, tener la posibilidad de trabajar con plataformas, con una empresa que tiene sede en China, en Chile, en Nueva York y en todo el mundo, pues genial. Es decir, me hizo crear muchos contactos, conocí muchísima gente,
gente que te manda información de sus proyectos para que se publiquen, bueno, muchísima información. Y luego, una cosa bonita es que ellos me daban total libertad. O sea, había artículos que sí me, oye, ha salido este premio, pues tenemos que comunicarlo. Pero luego había una parte en la que yo podía expresarme libremente y proponer temas, y la mayor parte de ellos podía investigarlo. Entonces, esto va asociado un poco al tema de investigación de Pamplona, o sea, está todo como relacionado. Y pues yo en Pamplona aprendí muchísimo y aproveché todo ese conocimiento para volcarlo en los artículos de Plataforma Arquitectura. Y incluso los de Plataforma Arquitectura estuvieron aquí en Valencia, vinieron a visitarnos, visitamos Valencia, y quedaron maravillados porque, claro, desde Chile a lo menos se conoce más Madrid y Barcelona, pero Valencia es una como tercera ciudad. Y bueno, la verdad que estuvimos aquí, nos lo pasábamos súper bien, hacíamos artículos aquí en casa. Bueno, pues también una experiencia. Bueno, sigo manteniendo el contacto con ellos y espero que vengan pronto para España. Aunque ahora con la situación, bueno, en Chile está un poco ahora regular, pero bueno, volverán. Pues estoy pensando que hay Arts Daily México, Arts Daily muchos países, pero no hay Arts Daily España, ¿no? No, eso fue una conversación que oye, en Europa tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, supongo que con el tiempo llegará, pero por ahora no. Por ahora no, pero bueno, se abrió una posibilidad, pero quedó ahí en posibilidad. Bueno, a ver si se retoma eso. Lorenzo, ojalá. Porque yo creo que ya estás tardando en proponerles seriamente que tú seas aquí el pilar de Arts Daily España, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé, pues sí, a mí me encantaría, o sea, que sería una experiencia bonita, pero bueno, los que deciden son ellos tendrán, ahora mismo ellos también se fijan mucho en países emergentes como India, donde hay como mucha potencia, entonces ellos también tienen su visión estratégica. Bueno, supongo que en algún momento se alinearán, ellos ya tienen gente en Europa, pero especialmente en España ahora mismo no, pero bueno, es algo que supongo que con el tiempo, pues, bueno, ahí estamos. Y luego creo que estuviste trabajando en algún estudio más relacionado con temas de BIM, ¿verdad? Y luego ya acabaste en R Arquitectos. En R Arquitectura, sí. Y bueno, luego ya, pues sí, me metí mucho en el mundo BIM, ¿no? Porque veía que era como el presente, el futuro. Y estuvimos desarrollando ahí varios proyectos. Fue una inmersión en la metodología BIM. Y eso coincidió también con lo de Plataforma Arquitectura, entonces escribimos también varios artículos sobre BIM. Y fue gracioso una anécdota, cuando los de Plataforma vinieron, se publicó que en 2018, a finales de 2018, BIM iba a ser obligatorio. Y entonces se armó un revuelo, pues claro, todos los arquitectos, oye, pero ¿esto cómo es, no? Que, oye, que todavía no nos da tiempo ni hacer la implementación y ya todo va a ser un requisito hacer todo con BIM. Y cuando llegaron los de Plataforma, se reunieron con el Consejo Superior de Arquitectos para ver, oye, ¿cómo tratamos este asunto? Porque se arma un revuelo. Y volvimos a publicar otro artículo matizando un poco la noticia. Entonces, bueno, una anécdota. Pero bueno, el BIM, bueno, pues ahí estuvimos. Ya es una rama que fue transitoria entre la comunicación y la arquitectura. Al final, estoy en R Arquitectura, que lo que me dedico es al tema directamente de la comunicación. O sea, que ahí ya es puramente, ya me olvidé el tema de... O sea, no me dedico a lo tangible, me dedico más a lo intangible, que es la marca y los proyectos, cómo comunicarlos. ¿Y cómo fue lo de llegar a un estudio de arquitectura que te contraten como director de comunicación? Porque es una figura que para nosotros es totalmente lógica, para el jefe de R Arquitectos, R Arquitectura también, pero que en general para nada esto es habitual en España, ¿no? Sí, esto es una figura que se implantó, bueno, que mi jefe lo vio claro desde el 2016 yo conocí, bueno, estaba Ana de Vis, que es muy conocida en el mundo de Instagram. Ana de Vis era la chica que me entrevistó. Bueno, al principio, y entonces, pues, fue por Plataforma Arquitectura, básicamente. Vinieron los de Plataforma Arquitectura, publicamos proyectos de estudios valencianos, y ahí, pues, saltó
Exacto. Por eso digo, está todo conectado. Entonces, pues me lo propusieron y yo encantado, porque ya te digo, me lo paso pipa. Me lo paso pipa y es una parte de la arquitectura que para la que nunca creí que iba a dedicarme, a la que nunca creí que iba a dedicarme, y ahora estoy metido de lleno. Y la verdad es que cada día es un... O sea, tú llegas al trabajo y no sabes qué va a pasar. Y eso es bonito. O sea, no estoy, y lo que comentaba, que no estoy en un proyecto, pero estoy en todos. Todos necesitan, de alguna manera, pues, o comunicarse externamente, que todos no se comunican externamente, pero sí comunicarlo internamente, que eso también forma parte de la comunicación interna, súper importante, y más en un estudio como el nuestro, que somos muchísimos, es un estudio grande, somos 37, 38. Muchísimos, para ser un estudio de España, ahora mismo, muchísimos. Sí, por eso te digo que la comunicación interna, incluso más importante que la externa, entonces... como estrategia intentamos que lo que prodigamos fuera es poco pero de calidad, intentamos que sea lo máximo calidad posible, e internamente sí trabajarlo mucho internamente para hacer equipo y para que todos nos enteremos de todo. Y por ejemplo, en el tema de redes sociales y demás, ¿cómo os organizáis dentro del estudio? Para ¿en cuáles estáis? ¿En cuáles metes más intensidad? ¿Cómo organizáis este tema? Bueno, aquí tú también me echaste un poco la bronca. La. Oye, tenía que estar en YouTube, ¿no? Pero tenemos nuestro canal de Vimeo, claro, pero bueno, todo tiene su pro y su contra. Claro. Pero bueno, tenemos Instagram, Twitter, Facebook y canal de Vimeo. Y cómo nos organizamos, bueno, yo me hago mi planning mensual, y ahí vemos qué proyectos tenemos, qué podemos comunicar, qué se ha comunicado antes, qué va a pasar ese mes con los proyectos, se va a empezar un proyecto, no se va a empezar, se comunica, no se comunica, cuándo, y bueno, pues haciéndome un plan y planificándome, para eso también hice el curso de productividad, para poder llevar un poco más también el control de tantas cosas que pasan en un estudio tan grande, pues poder tener un poco pautado todo, ¿no? Y tener tiempo para todo, porque muchas veces hay días que te sobrepasan las tareas. De hecho, en este curso fue un día que comentaste por ahí, porque nosotros siempre hablamos de herramientas de gestión de proyectos, siempre hablamos de Asana, de Trello, de Facilitything, antes usábamos otras, y de repente un día apareciste tú por ahí diciendo, ah, pues nosotros usamos Planner, ¿no? Y estuvo muy guay como vosotros me explicasteis a mí cómo funciona vuestra herramienta y vuestra gestión interna de proyectos, y yo desde entonces ya pues la pongo como al nivel de la Asana de pago, de hecho. Y está muy bueno, aunque yo no sé utilizarla, con lo que me explicasteis vi claramente que es súper potente. Y me dio mucho gusto ver lo bien organizados que estáis, ¿no? Que es, más allá de la comunicación, además tenéis un estudio muy organizado. Entonces, claro, estando tanta gente y también organizada y también comunicada, pues más allá de que el contenido, evidentemente, es muy bueno, pues todo esto ayuda a, ¡pum!, a tener un empaque diferente, ¿no? Sí, la verdad es que en este caso específico Planner a nosotros nos ayuda muchísimo. Y más incluso, por ejemplo, yo que trabajo un poco individualmente, incluso para mí personalmente también me sirve genial. O sea, después de haber hecho el curso, yo implementé Planner durante el curso y ahora ya lo mantengo. Y cuando llega el lunes por la mañana y yo hago así filtro y urgente y me sale ya lo que tengo que hacer, yo digo, vale, pues ya sé dónde tengo que poner mi energía. Y voy a por ello. Y mi revisión semanal, los viernes por la tarde, bueno, poco a poco, Lorenzo, vamos implementando todo lo adquirido en el curso. Pero la verdad es que la herramienta está genial. Y como organización, a nosotros, tanto individualmente como por equipo, funciona muy, 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 muy bien. Y del curso de productividad, una de las cosas que más insistimos es el tema de GTD. ¿Cómo lo vas implementando? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué dificultades te vas encontrando? Pues la realidad es que me llegan tantos inputs, tantos correos, tantos, oye, tenemos que hacer esto, oye, tenemos que hacer lo otro, que lo que peor llevo es apuntar. O sea, la parte primera, el primer paso, que es apuntar porque no me da tiempo. O sea, que digo, espérate, mientras estoy apuntando una cosa me están llegando mil cosas. Entonces, eso es lo que peor llevo. Pero bueno, bien. Bien, porque ya estoy cogiendo como el hábito de ponerlo en el planner, darles la urgencia, fecha,
y bueno, poco a poco me voy organizando. Pero bueno, bien, bien. Y luego la revisión, pues hay veces que no me da tiempo a hacer una revisión, la vez que he hecho esta semana. Entonces, pues la tengo que hacer deprisa, rápido. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ir adquiriendo hábitos. Muy bien. Y luego, claro, vosotros estáis hablando de un estudio, cuando tú llegaste igual eres 20, ahora ya sois casi 40, incluso puede llegar a crecer. Entonces, desde fuera se puede entender, claro, como son muchos, es normal que uno de los 20 se encargue del tema de la comunicación y tiene esa reflexión tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les podríamos dar a estudios más pequeñitos? Que si eres uno solo dices, a ver, si estoy yo solo, aunque yo me crea que soy un estudio y soy una empresa y todo lo que me contéis, ¿de dónde saco yo ahora una hora o dos en mi día a día para montar un blog, las redes sociales, pensar sobre estrategias, no sé qué? Es casi imposible. Y si es un estudio pequeñito de 3 o 4, pues entonces, ¿qué haces? ¿Externalizas esta labor? ¿No? ¿La incorporas dentro? ¿Hay alguien del equipo que se pone a aprender estas cosas? Y todas estas dudas que a muchos alumnos les surgen, ¿tú qué les dirías desde tu posición actual? Pues mira, yo, en nuestro caso hay una persona, que soy yo, que se dedica 100% a esto, o sea, y es un perfil como muy importante. Y luego, como consejo a estudios pequeños, pues que hay que sacar tiempo. Yo conozco casos aquí de estudios que lo externalizan directamente, pero claro, cuando lo externaliza también hay que tener, o sea, hay que también, es un trabajo también, porque tienes que estar encima, tienes que saber comunicarte, tienes que tener una cierta confianza con esa esa empresa o esa persona con la que externaliza. Esa es una opción. Y luego la opción de internamente, yo creo que es la mejor, porque no hay nadie mejor que tú, conoce tu proyecto y conoce lo que tú puedes aportarle a los clientes, en este caso. Entonces, poder tener unas horas, una horita o al día, o media horita al día, para poder tener una estrategia clara, de decir, oye, ¿qué quiero? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuáles son mis objetivos? Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental y muy importante, desde mi punto de vista. Pero conseguir tiempo para eso es darle la importancia que realmente tiene, porque no se le ve a lo mejor a priori, pero la tiene muchísima. Y a mí incluso me cuesta, o sea, yo muchas veces tengo que convencer a mis compañeros de la importancia que tiene lo que hago, el trabajo que tengo, porque, oye, que estamos, es lo que se ve, es lo que se, o sea, es la ropa que tú llevas puesta y la que te ve todo el mundo. Entonces, es importante, y tener como muy claro qué es lo que quieres conseguir. Muy bien. Y ya, no sé si sirve de consejo, pero bueno. Claro que sí, tiempo. Claro que sí, porque tenemos que motivar un poco de alguna forma a estos estudios a que, eso, como dices, a que saquen ese ratico, que al final es una inversión a medio plazo y que tarde o temprano pues da sus frutos, ¿no? Y ahora ya te llevaría la pregunta a primera persona. Más allá de rearquitectura, ¿cómo te planteas tu propia identidad digital de Javier García a medio plazo? ¿Dónde te imaginas? ¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Cómo resuenas por ahí? Bueno, la verdad es que yo soy una persona que siempre tengo cosas en la cabeza, que siempre quiero hacer como muchas cosas y luego tengo que centrarme, ¿no? Pero me gustaría pues montar, pues tener mi propio blog para contar mi experiencia. O sea, todo lo que estoy aprendiendo, poder transmitirlo de alguna manera. A ver, es un campo de actuación nuevo, bueno, nuevo, reciente. Bueno, vosotros lo sabéis, Lorenzo, que es un campo de actuación reciente en la arquitectura y que cada vez supongo que va a ser más importante. Entonces, el tema de cómo se comunica, lo que estoy aprendiendo, el tema de crear vídeo, crear fotografía, estrategias. Hace poco me leía un libro de ediciones asimétricas que era Arquitectura de la Estrategia, que es súper interesante. Te explico un poco cómo los arquitectos también consiguen vender, qué utilizan, cómo se mueven. Entonces, todo eso que estoy aprendiendo yo y todos los contactos que estoy conociendo, pues transmitirlo en un blog y en redes sociales. Pero sobre todo para ayudar. O sea, para ayudar y visibilizar un poco todo lo que es este mundo, que es mucho, que hay mucho, hay muchísimo que hacer y todavía queda mucho, mucho por hacer. O sea, no tiene límite. Yo sé lo que hago hoy, pero no sé lo que haré dentro de un año, porque esto avanza tan rápido que no sé dónde. Bueno, tú supongo que igual, que no sabemos, estamos aquí ahora, pero no sabemos qué estaremos haciendo el año que viene. Entonces, claro, eso por una parte es muy bonito, o sea, es bonito porque aprendes diariamente. Y salen, claro, siempre hay novedades, siempre hay cosas. Entonces,
Bueno, por ahí me veo, intentando contar lo que hago de alguna manera y que pueda servir a alguien. Seguro que hay muchos estudiantes de arquitectura que salen de la carrera, pues, oye, pues a mí no me gusta tanto el construir, me gusta más la parte de comunicación. Yo cada vez me encuentro más perfiles de ese sentido, ¿eh? Incluso gente que conozco y yo les cuento lo que hago, pues estudiantes de arquitectura me dicen, oye, pues a mí esa parte me gusta mucho, me gustaría especializarme. Es más, están saliendo másters de comunicación. Hay uno en Madrid, que Achuamán lo tiene en Madrid, y en Málaga también ha salido uno. O sea que es un perfil que cada vez se va a demandar más y hay que estar preparado. Entonces, si yo puedo aportar y ayudar, pues genial. De inspiración sí sirve, pero bueno. Perfecto. Así me veo, Lorenzo. Muy bien. Pues nada, esto ha sido todo. Un placer que te hayas dejado liar para este Arqui Café. Así que nada. Y Lorenzo, gracias. Te seguiremos la pista de cerca y te seguiremos enredando en cuanto te descuides con alguna cosilla. Y nada, los que estáis siguiendo esta retransmisión en Facebook, pues genial. Ya veis que seguiremos haciendo por aquí Arqui Cafés. El que esté viendo o las que estéis viendo esto luego en YouTube, pues no olvidéis de suscribiros, darle a la campanita y dejarnos comentarios, incluso sugerirnos posibles entrevistados o entrevistadas que estamos deseando de leer y seguir interactuando. Así que nada, esto ha sido todo. Un gusto. Muchísimas gracias, Javier. Ah, gracias, Lorenzo. Hasta luego.